Bayona, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Son las 18:04, damos inicio a otra edición del Noticiero Central aquí por Canal 9 Noticias. 33 grados la temperatura del momento, la información de último momento del plano internacional, la puesta en libertad inmediata del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien en estos momentos ya está dando un discurso ante sus adherentes a la salida nomás de la cárcel, de la sede de la Policía Federal de Curitiba. Y por supuesto, la fiesta aquí en Asunción, viviéndose lo que va a ser la única final de la Copa Sudamericana, digo bien, que se va a disputar mañana en el estadio del Club Cerro Porteño. Y por supuesto también vamos a tener todos los detalles de imágenes reveladoras, todo lo relacionado al momento de la llegada del cuerpo de la joven Mayra González hasta el Sanatorio San Martín y varias interrogantes que nos plantean estas imágenes. Por supuesto, estamos con ustedes hasta las 20 horas. Los datos del tiempo son presentados por Rexona Clinical, máxima protección contra la transpiración más extrema. ¿Qué nos dice Meteorología para las próximas horas? En estos momentos 33, la temperatura, sensación térmica 36, la humedad del 46%, soplamientos del noreste a 11 km/h. Dice Meteorología que para el día de hoy, viernes, las lluvias más importantes se limitarían al norte y este de ambas regiones, mientras que para el resto del país se presentarán en forma de chaparrones. Para esta noche anuncian una mínima ya de 27 grados. Estaría rondando entre los 30 y 27 grados. En horas de la madrugada la temperatura será de entre 27 a 24 y mañana tendremos un amanecer cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima para mañana 24 grados, la máxima 30 grados. El pronóstico extendido, ya decíamos, para mañana sábado, 24-23, la mínima 34, la máxima. Para el domingo anuncian lluvias, al igual que para mañana, 22 mínima para el domingo, 32 la máxima. Para el lunes, día de inicio de la semana laboral, 22 la mínima, 33 la máxima, cielo parcialmente nublado para ese día. Iguales condiciones para el martes, aunque la mínima para ese día va a ser de 24 y la máxima de 33 grados. Vamos a ver la tabla de cotizaciones, el comportamiento de las principales monedas de nuestro mercado, cómo cerraron hoy y cómo abrirán algunas de las casas de cambio el día de mañana. El dólar en la compra 6.260, en la venta 6.330. Mientras que el euro en la compra 6.750, la venta a 7.100 guaraníes. El peso argentino 70 guaraníes en la compra, la venta 105. En tanto que el real 1.460, la venta 1.525. Y nuevamente vamos al Brasil, donde se desarrolla este acto tras la inmediata liberación de Luis Ignacio Lula da Silva, esto en la zona de Curitiba. Hay que recordar el motivo de la inmediata liberación del exmandatario brasileño. Es que ayer se reunió el Supremo Tribunal del Brasil, lo que sería nuestra Corte Suprema de Justicia, para analizar un último recurso planteado por la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué planteaba la defensa del expresidente? Planteaba la inconstitucionalidad del artículo donde se establece o donde se dispone el encarcelamiento de toda aquella persona sin que se hayan agotado todas las instancias a nivel judicial. Es decir, ayer voto dividido, 6 a 5, el Supremo Tribunal del Brasil dijo que es inconstitucional meter a prisión a cualquier persona sin que hayan agotado todos los recursos de primera, segunda e incluso ante la Corte Suprema de Justicia. Hoy inmediatamente los abogados de Luis Ignacio Lula da Silva, en base a esta decisión de la máxima instancia judicial brasileña, hoy plantean al juez de turno que ya dispuso la inmediata libertad de Luis Ignacio Lula da Silva, a quien nos escuchamos después de haber sido dado en libertad. deste ministro que tenta destruir a nossa universidade. Então, olha, eu saio daqui, quero que vocês saibam que eu saio com o maior sentimento de agradecimento que um ser humano pode ter por outro. É o que eu tenho por vocês. Pode ficar certo. Eu não tenho mágoa dos policiais federais, eu não tenho mágoa dos carcereiros, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu tenho vontade de provar que esse país pode ser muito melhor a hora que ele tiver governo que não minta tanto pelo Twitter como Bolsonaro mente e que tenha coragem de conversar diretamente com o seu povo as soluções para o problema do país. Gente, muito obrigado. Do fundo do coração, muito obrigado. Eu não tenho como pagar a vocês, a não ser dizer que serei eternamente grato a vocês e fiel de vocês. Que Deus abençoe cada homem, cada mulher, que nos dê força para continuar lutando. Obrigado pelo grito Lula livre que vocês durante 580 dias gritaram aqui. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula Hay que recordar que Luis Ignacio Lula da Silva se encontraba entre rejas desde el pasado 7 de abril del año pasado, cuando comenzó a cumplir una pena de 8 años y 10 meses por corrupción, tras ser condenado, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento en playa o de playa de parte de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras. Recordemos que esta sentencia fue confirmada luego, incluso ya en una tercera instancia, pero aún le resta una apelación ante la Corte Suprema brasileña, que ya la presentó, pero sobre la cual el Supremo todavía no se pronunció. Lula se benefició así del fallo de la Corte, que anuló una jurisprudencia que había establecido en el 2016 y con la que había autorizado ejecutar una pena de prisión después de que ésta se confirmara en segunda instancia, pese a que en esa fase quedaban aún 2 apelaciones pendientes en tribunales superiores. Hay que decir que en Brasil existe lo que es primera, segunda, tercera instancia y luego la Corte Suprema de Justicia, una diferencia con relación a nuestro país, donde tenemos juzgado de primera instancia, tribunal de apelaciones y luego ya la Corte Suprema de Justicia, que si bien no existe, le llamamos comúnmente como una tercera instancia. Algarabía total, gran parte del Brasil festejando la puesta en libertad de Luis Ignacio Lula da Silva, exmandatario hoy con 74 años de edad. Lo seguimos escuchando por algunos minutos más. Hoy o Brasil tem ministro da educação da qualidade do Haddad, colocaram ministro da educação da grosseria que é esse ministro que tenta destruir a nossa universidade. Então olha, eu saio daqui, quero que vocês saibam que eu saio com o maior sentimento de agradecimento que ser humano pode... Bueno, dejamos de lado lo que es la puesta en libertad de Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil para irnos rápidamente a Chile en vivo y en directo. Nuevamente incidentes en Santiago, la capital trasandina. Bueno, dejamos de lado ya el plano internacional para abocarnos netamente a lo que está pasando en nuestro país. Y fíjense en estas imágenes que nos llegan desde la zona del Chaco paraguayo para que la gente se ubique a unos 50 kilómetros de Bahía Negra. Un remolcador se está incendiando en estos momentos. Fíjense ustedes, estas son las imágenes que estamos recibiendo. Esto sería en la zona, nos reportan, en la zona conocida como Puerto Nuevo. En el Chaco paraguayo es un remolcador que, de acuerdo a las informaciones que tenemos, estaba llevando torres eólicas a Bolivia. Nos cuentan también que es un remolcador de la empresa Panchita. La tripulación está a salvo, esa es la información más relevante. Y repetimos, esto hay otra fotografía también, para que dimensionen ustedes, una foto más cercana. Esto a unos 50 kilómetros, aguas abajo, de Bahía Negra, zona del Chaco paraguayo. Bueno, hablemos ahora de la muerte de Mayra González, cuyo responsable, presunto responsable, terminó suicidándose. Estamos hablando del doctor Aldo López. Y hoy la compañera Blanca López nos traía unas reveladoras imágenes, pero antes, queremos mostrarles, antes de eso, queremos mostrarles el comunicado que emitía el Sanatorio San Martín. Y después contextualizamos. Decía, porque en principio se habló de que el doctor Aldo Ariel López González formaba parte del equipo médico de este sanatorio. Y dice en este comunicado que ante el lamentable hecho ocurrido el día domingo 3 de noviembre del 2019, el directorio de Premedic S.A. manifiesta cuanto sigue. Con relación a las publicaciones periodísticas que mencionan al doctor Aldo Ariel López González como integrante del plantel médico del Sanatorio San Martín, ponemos en conocimiento de la opinión pública que el citado profesional nunca fue médico del plantel de Premedic S.A. Asimismo, informamos que la señora Lorena López, hermana del doctor Ariel López, tampoco es funcionaria del Sanatorio San Martín, como de ningún otro centro asistencial dependiente de Premedic S.A. Después les explicamos por qué estamos dándole primeramente lectura a este comunicado. Ahora sí, vayamos a uno de los primeros videos que ya de hecho le mostrábamos, creo que el día lunes también, después de conocerse esta información, el momento en que el vehículo, esta camioneta Rexton, embiste en la parte posterior del vehículo de un hombre de 65 años de edad. Y van a ver ustedes ese momento. A las 18:05 más o menos figura en el reloj de esta cámara de circuito cerrado. El señor, el conductor de aquel auto que queda estacionado, se baja, le reclama. Y después, en conversación con nosotros, en vivo y directo, estaba con el Lorenzo García. Este señor dice que estaba muy alterado la persona que conducía esa camioneta. Ahí vemos el momento del impacto, y que por favor le dejara seguir porque llevaba una persona accidentada. El conductor de ese automóvil, el señor de 65 años, quien se convirtió en testigo, no vio a ninguna persona en el asiento de acompañante del conductor. Sin embargo, reconoció que en la parte de atrás de esta camioneta había una especie de bulto. Bueno, ahora vamos a las nuevas imágenes, a las reveladoras imágenes que nos trajo hoy Blanca López. Vamos al primer video. Este no. El momento en que llega en esa camioneta al sanatorio. Esta. Ahí está. Fíjense ustedes. República Argentina. Ahí se mete de contramano. Se mete de contramano, espera el momento, hace cambio de luces para que paren la marcha los demás vehículos que iban en sentido contrario. Evidentemente le avisa a alguien. Allá está un guardia, se queda, le pide a lo que le abra paso. Y aquel guardia viene y le retira uno de los conos para que tenga acceso. El guardia viene corriendo. Hasta aquí podría entenderse de que tenía el número de este sanatorio y reportó que estaba llevando a una persona accidentada, sin ningún inconveniente. Hasta aquí. Y luego al guardia le pide el favor de que le retire el cono para meter su vehículo hasta donde se pueda, hasta esta urgencia, donde ya viene un camillero. Y aquí la parte de atrás ya le baja a la joven. Coincidentemente con lo que nos manifestaba el señor cuyo automóvil fue atropellado por la camioneta. Dijo que vio un bulto en la parte de atrás. Y ahí la suben a la camilla. Esto, a ver, ¿qué hora más o menos fue? Esto fue a las 19:07 de ese domingo. Repetimos, una hora después prácticamente de haber protagonizado el accidente. Repetimos, el médico Aldo López, a bordo de su camioneta Rexton, realizó una maniobra de contramano sobre la avenida República Argentina para frente al nosocomio y le pide al guardia que le despeje el camino, que llame a la vez a un camillero. Allá se ve una mujer que hace lo mismo. El guardia entra, llama, después viene a retirar el cono, viene corriendo. Y después ya sale el camillero, un paramédico, un enfermero, no sé si es algún doctor, quien sale. Y ese funcionario, ese empleado de este sanatorio es el que levanta el cuerpo de Mayra González, que se encontraba en la parte de atrás, del asiento de atrás. Repito, hasta aquí podemos ensayar la teoría de que venía pidiendo auxilio y por eso la premura de toda esta gente en ayudar para bajar el cuerpo. Bueno, vayamos al siguiente, a la siguiente imagen. Cuando ahí ingresa el cuerpo de Mayra al área de urgencias. Ya un doctor está empujando la camilla junto con otro enfermero. Si sacamos el zócalo, vamos a notar mayores otros elementos que vamos a ir describiendo. Después, al médico se lo observa descalzo, ahí está el guardia, viene otra persona, cierra la puerta. Esto ya es, a ver, ahí sale él, descalzo, y el pie derecho, en el izquierdo creo que tiene solamente puesta una media, hablando por teléfono. Vuelve, entra y sale como si nada, como si fuera un conocido, con absoluta permisividad. Y ahí viene esta persona de blanco, esta mujer de blanco, quien también está hablando por teléfono, entra y sale también del área de urgencias. El planteamiento es, aunque fueses personal médico, doctor o paramédico, ¿te dejarían en otro sanatorio salir y entrar las veces que quieras al área de urgencias? Ella, la mujer vestida de blanco, según nos dicen, es Lorena López, hermana del doctor Aldo López, a quien en el comunicado que leíamos, también el sanatorio la desconocía como empleada, como funcionaria. Ahí está, entran y salen. Hasta que finalmente, a las 20:15, y hay otra imagen también, ahí salen corriendo, hay otra, es el momento en que ya, el momento de la llegada. Ya hay otra imagen, vamos al tercero, la siguiente imagen. Ahí sale 24, es la mamá, presumo otro familiar de remera celeste. Ahí la hermana, quien sería Lorena López, lo abraza también. Se confirmó el deceso de Mayra González. Hasta que a las... Y después van a ver ustedes que otros médicos también vienen y lo consuelan. Ahí vuelve, intenta reingresar al área de urgencias donde estaba el cuerpo de su pareja, ya fallecida, y van a salir los profesionales médicos después, por lo menos uno de ellos, se lo observa. Ahí entran, salen, 20:15, ahí está el médico, con el guardapolvos, hablando con él, con el demás personal, con el resto del personal. Y ahí se le acerca, lo consuela. Esto a las 20:15. Se acercan más familiares, más personas conocidas, el doctor Aldo López, llorando. Ya fue sacado el cuerpo de Mayra González. Según el informe del sanatorio privado, la joven ya llegó sin signos de vida. Pero por su parte la pericia forense indica que el cuerpo de Mayra presentaba lesiones en los ojos, pómulos, brazos y otras partes del cuerpo, además de rastros de estrangulación a la altura del cuello. Y aquí surge... Sí, esta es la de rojo, para que ustedes la ubiquen, es la hermana Lorena López, a quien la vemos también en las imágenes de circuito cerrado, vestida totalmente de blanco, entrando y saliendo, allá se la ve, del área de urgencias. Acá uno se plantea, con relación al Sanatorio San Martín, el médico Aldo López, quien después terminó suicidando, quitándose la vida en la cárcel de Tacumo, ¿era o no personal? ¿Formaba parte o no del plantel médico del Sanatorio San Martín? La hermana, a quien la vemos ahí en imágenes, ¿formaba o no parte del plantel médico también de este sanatorio? Por esa afinidad con los demás trabajadores, con los demás médicos, y por ese entrar y salir del área de urgencias. porque es muy difícil que un familiar, que personas que hayan llevado al área de urgencias a determinada persona para recibir asistencia, entre y salga cuando quiera, porque allí ya queda la paciente, el enfermo o el accidentado en manos directamente de los profesionales. Y ya recién después recibe el informe de cómo está la situación. Por lo menos eso es lo normal, eso es lo que se estila. Y ahora van a escuchar ustedes a la excuñada de Mayra González, quien entre otras cosas estuvo conversando también con Blanca López después de emitirse estas imágenes, y entre otras cosas decía que Aldo López incluso ese día, ese domingo, le llamó por teléfono a la mamá de su pareja, quien estaba en España. Por esa diferencia horaria, en España era cerca de la medianoche, aquí 6 de la tarde, más o menos. Después denunciaba también esta mujer, la excuñada de Mayra González. Cuando decimos excuñada estamos hablando de la hermana de la primera pareja de Mayra González. Decía, entre otras cosas, que desapareció llamativamente el automóvil de la joven fallecida. Mayra estuvo trabajando en su peluquería hasta casi la 1, 1:30 el domingo. En realidad que ella el sábado ya apareció con ese golpe en la boca, porque la peluquera de ella me mostró las fotos de ella con el golpecito ya en la boca, ya se notaba hinchado su labio. También Rosy me había comentado que ella ese día que se fue a trabajar, que fue sábado, ya tenía el golpe en la boca. Entonces me dicen que se fue ella el domingo a trabajar en la peluquería y salió tipo 1:30, 2, y lo que fueron a hacer en el Hospital Santo Domingo, específicamente en San Lorenzo, se fueron a pedir un reposo para Aldo porque tenía una reacción alérgica en el labio. Eso fue más o menos a las 2 de la tarde. Y fueron ellos en la camioneta de Aldo, estaban cuando eso. Entonces, ese día ella me dice, además te voy a contar algo. Aldo me llama siendo más o menos las 12 de la noche allá en España, me dice la mamá de ella, que era, nosotros según el cálculo horario que hicimos más o menos era las 6, 6:15 de acá de Paraguay, cuando él le llamó y le dijo, Carolina, maté a tu hija. Yo creo que cuando la mamá de Mayra se encuentre en condiciones de hablar, ella va a volver a contar lo mismo, porque ella, yo vi el reporte de llamada de WhatsApp donde muestra la hora que él le llamó y que habló 5 segundos a lo mucho, donde le dice, Carolina, maté a tu hija, y le corta. Y ahí Carolina empieza a llamar a su marido y le dice que por favor se contacte con Aldo para saber qué es lo que estaba pasando, en cuanto ella se contactaba con Rosy a avisarle de que Aldo le llamó a decir eso para que ella vea qué estaba pasando. En eso Rosy le llama a Aldo para saber qué pasó, y ahí Aldo le dice que parece que le dio un paro de vomitar. Y ahí fue que Rosy nos avisa a nosotros primeramente para poder ir a ayudarle. Bueno, el vehículo de Mayra está desaparecido, es un Toyota Beats año 99 de color plata, que hoy yo fui a poner en la fiscalía porque estoy necesitando de que ese vehículo aparezca, porque Aldo hizo desaparecer, si no fue Aldo, fueron otras personas con ayuda de él, creo. Tanto las pertenencias de Mayra como de mi sobrinita, que nosotros por lo menos queríamos tener un pequeño recuerdo de Mayra, al menos una cadenita, algo para poder darle el día de mañana a su hija, porque ella hasta hoy día no sabe nada. Entonces, por eso seguimos buscando las cosas, porque pensamos de que pueden estar dentro del vehículo, porque la llave del vehículo tenía Mayra en su bolsillo cuando llegó al hospital, y los enfermeros le entregaron a Rosy la llave del vehículo con el champión de ella. Entonces nosotros pensamos que el vehículo puede estar en algún lado o que puede tener a alguien específicamente. Sí, Mayra iba a trabajar a su peluquería, inclusive sus peluqueras son testigos de que ella se iba a trabajar normalmente a la peluquería. Yo creo que una persona con problemas de drogadicción no va a estar en todos sus cabales como para trabajar normalmente. Bueno, es mi humilde opinión, ¿verdad? Lo que sí es, nosotros queremos de que si es cierto de que hubo un tratamiento, que ellos estuvieron haciendo un tratamiento, que por favor el médico que realmente estaba en tratamiento con ellos nos digan de que eso es cierto, porque para nosotros, familia de ella, nos duele mucho enterarnos de esta manera de esas cosas, porque ¿por qué si los familiares de él sabían específicamente que ellos estaban mal, no nos avisaron a nosotros, a la tía por lo menos que era la persona más cercana a ella, o alguna amistad muy cercana a ella, de que en serio ella necesitaba ayuda? ¿Por qué ellos no nos avisaron? Bueno, una parte de la entrevista que otorgara a esta señorita, es cuñada de Mayra González, a nuestro canal, con la compañera Blanca López. Ahora vamos a escuchar otra parte donde hace referencia también a la desaparición de un automóvil perteneciente a la joven. Aldo, ¿vos no querés decir nada al respecto de lo que pasó? No diste todavía ninguna declaración. Les comento un poquito cómo yo me di cuenta de que ella era la hermana de él, porque yo tampoco sabía. Aldo desaparece aproximadamente desde las 9, 9:30 hasta casi las 12 de la noche, que fue cuando la policía le arrestó porque él llegó y empezó a pagar algo en la administración, no sé qué estaba pagando. Yo le digo a mi abogado, doctor, él es Aldo, no podemos pedir su detención por lo menos mientras tanto que el forense diga qué es lo que pasó. Y me dice el doctor, claro que podemos solicitar. Se acerca al doctor y se va con la gente de la patrullera, porque ya estaba la patrullera ya de, creo que corresponde a Asunción y otra a Villa Elisa. Habían varias patrulleras ya. Y se va y le pide, y entran como 4 o 5 policías como para arrestarle a él. Y cuando le arrestan a él, se va Aldo con su mamá y su hermana mayor. Se van en la patrullera y su hermana, la enfermera, se sube en una moto con un muchacho, y yo enfrente mismo al hospital, que seguramente hay cámaras y van a poder ver porque frente mismo al hospital sucedió eso, yo le digo ahí a una de las amigas de Mayra, le digo, ¿quién es esa enfermera que se va con ellos? Y me dice, y esa es la hermana de Aldo, y ahí yo me entero que era la hermana de Aldo, y ahí yo entiendo por qué ella estuvo tan insistentemente en el hospital atrás de todos los trámites y papeleos. Otra cosa que quiero dejar en claro es que ella sí vivía con él, definitivamente. Ella desde febrero se mudó a vivir definitivamente con él. O sea, todas las cosas de ella y de mi sobrina estaban en la casa de él. Pero lastimosamente le dimos demasiado tiempo al allanamiento, porque ese día nosotros solicitamos a la noche el allanamiento y nos dijeron que no podíamos hacer porque tenían que informarle primero que de Asunción tenían que informar a Villa Elisa para que Villa Elisa pueda dar el juez la orden para el allanamiento. Entonces le dimos demasiado tiempo en ese horario, que tanto como él desapareció, como que después le llevaron a él detenido y recién a la tarde se hizo el allanamiento, entonces él tuvo todo, no él, pero su gente o no sé quién, tuvo todo el tiempo del mundo para hacer desaparecer todas las cosas. Es mentira que ella no vivía con él. Ella vivía con él desde febrero. Eso que supuestamente vivían en casas separadas. Eso es mentira. Y es mentira también de que ellos salieron de alta el jueves de su tratamiento, porque mi sobrinita estuvo con ellos hasta el viernes, porque ellos el viernes tuvieron una consulta médica y mi hermano se fue a la consulta atrás de ellos, ¿verdad? Se encontraron ahí en el hospital donde consultaron por la criatura. Entonces es mentira de que ella salió el jueves de alta de su tratamiento. Entonces, como si ella va a estar en tratamiento, le va a tener a una criatura. O sea, hay muchas cosas que no cuadran de todo lo que dijeron. Y otra cosa que también nos llamó la atención es que Mayra estuvo conectada hasta las 9 de la noche, tanto en Instagram como en Facebook, supuestamente en sus redes, diciendo que ella ya falleció. Según la gente de la fiscalía me dijo hoy, la gente de la fiscalía me dijo que supuestamente el cuerpo tenía a las 17 horas, ya tuvo más o menos el deceso, según lo que dicen los forenses, por la forma en que ya estaba el cuerpo, que ya estaba muy hinchado. Bueno, de hecho, la Fiscalía ya no puede investigar, ya cerró el caso con relación al supuesto autor o responsable de la muerte de la joven Mayra González, pero tendrá que seguir investigando otras aristas después de que fueron reveladas estas imágenes. Vamos a escuchar a la fiscal justamente de la causa, Rosa Noguera. No querés decir. El crimen en sí no quedó impune ni va a quedar. Para empezar, ya hubo una imputación, y para continuar yo estoy esperando los informes para tener una mayor certeza de qué es lo que realmente ocurrió y dónde ocurrió. Hasta el momento no sabemos cuál fue la escena del crimen en la casa, no hay indicios de pelea o hay presencia de tóxicos en el lugar. En la casa que estaba en Villa Elisa estaba llevando otra fiscal, no obstante ella me informó, ¿verdad? Lo que se encontró ahí fueron ampollas de una droga muy fuerte, ¿verdad? Que fentanicol, y que también eso se encontró, se levantó eso en los de laboratorio forense, los peritos levantaron, y también todos esos informes yo estoy esperando. Para saber si ambos tenían en el cuerpo. Claro, para saber si ambos. También estoy esperando el examen toxicológico, patológico y otros. Bueno, dejamos de lado ya este tema para abocarnos exclusivamente a lo que guarda relación a la única final de la Sudamericana aquí en el estado de la Olla Azulgrana. Más gente, más argentinos, más santafesinos siguen llegando a nuestro país. Alexis Aveiro se encuentra en la zona de Falcón. ¿Qué tal el ambiente por ahí en esa zona fronteriza, Alexis? Buenas tardes. Hola Aníbal, ¿qué tal? El saludo a vos, a los televidentes. Y vos sabés qué se destaca de todo esto. Primeramente la agilidad, la celeridad con que se están realizando los trámites tanto de salida como de acceso a nuestro país. De hecho, no tardan más de 10 minutos. De repente sí hay cierta aglomeración de personas, Aníbal. Sin embargo, la agilidad de los funcionarios paraguayos hace que estos trámites se terminen rápidamente. Ellos, por lo general, abordan un vehículo o el colectivo en el cual están viniendo y finalmente ya ingresen de lleno a terreno paraguayo. Me dicen, Aníbal, que del puente San Ignacio de Loyola hacia Clorinda hay una fila de vehículos de 10 kilómetros aproximadamente que llega hasta la cárcel regional de Clorinda, que es ya camino a la zona de Formosa. En el polideportivo de esta ciudad específicamente también están algunos vehículos, algunos colectivos que están aguardando a otros. Se produce ya la acumulación de cierta cantidad y luego la liberación y llegan en caravana. Ese es el procedimiento que está siendo establecido. Fíjate vos, ellos por ejemplo, los del vehículo, hicieron rápidamente los trámites migratorios, exhiben la documentación correspondiente, un control por sobre todo, y ya rápidamente están accediendo a la ruta que une Falcón con la Trachaco, ya rápidamente el puente Remanso y ya hacia nuestra ciudad capital. Vamos a acercarnos a los hinchas, vos sabés que son muy respetuosos los santafesinos, en el sentido de que hay una marcada diferencia, y hay que mencionar esto con el argentino del interior del país y evidentemente la diferencia con el porteño, y eso es más que evidente. Lo notamos en la costanera, le hicimos probar el tereré hace rato, algunos les parecía amarga la hierba, otros decían que es muy refrescante, pero fíjate, muchos inclusive conduciendo sus vehículos sin remera, ayornándose rápidamente a lo que es el ambiente en Paraguay. Algunos nos decían, Aníbal, es un calor muy parecido a Santa Fe, y otros no coincidían, dicen que es un poco más intenso. Señor, ¿cómo le va? Estamos en vivo, Canal 9 Noticias de Paraguay. ¿Cómo les recibió el calor de Paraguay? ¿Es igual, es diferente al de Santa Fe, es un poco más intenso? Es bastante intenso, la verdad que bastante intenso. Pero se aguanta, todo por Colón. Y todo por Colón. Tuvimos 7 horas esperando para poder pasar a la aduana, así que se hizo bastante intenso. Del otro lado, del otro lado. Exacto. Sí, ¿y es lento el trámite de salida? No, 7 horas de cola tuvimos. De cola. Llegar hasta acá. Pero una vez que se llega a frontera, los trámites son como más... Acá es rápido, la verdad que bueno, se hizo rápido el trámite, así que bueno, ahora esperar para el partido mañana. ¿En familia o solo? No, vinimos con amigos, así que ya estamos a disfrutar el partido mañana. ¿Primera vez en Paraguay o ya? He venido antes, 20 años atrás más o menos, a competir antes cuando venía, pero hacía rato que no venía. Cambió mucho Paraguay, le cuento. Sí, bueno, vale. Adelante. Gracias. Que disfrute la estadía en Paraguay. Familiares del señor... Y estaban sacando fotografías. La cola que los muchachos que están aguardando el trámite de migraciones de salida de Argentina. Me dicen que... Alexis, ¿cuántos funcionarios públicos de migraciones? Ahí es un control integrado. Hay de migración argentina y migraciones Paraguay. Claro, el control integrado, y acá Acá están realizando los trámites ellos y no precisamente del otro lado de la frontera. Así que rápidamente, esto es Colón de Santa Fe. Esto es Colón de Santa Fe, para que lo conozcan, ¿sí?, lo que es, lo que mueve. Es mucha pasión de ciudad. Mucha pasión. ¿Sí? Es esto, es algo, lo que van a ver todavía. Wow, porque esto, 45.000 personas van a presentar. Se copa La Olla, se copa Barrio Obrero, se copa Paraguay. Algo histórico va a pasar acá, nunca visto. Y bueno, esperemos llevarnos la Copa a la Argentina y a todo Santa Fe. ¿Es rapidito acá todo? Por ahora el momento sí, pero bueno, demoramos unas cuantas horitas ya en el tema de... Sí, muy larga, aparte del calor y todo, pero bueno, ya estamos, ya casi estamos y bueno, vamos con la mañana. A partir de Formosa más o menos ya es clima paraguayo. Sí, un calorcito, no estamos tan acostumbrados, pero bueno, vamos a ver ahora si nos pegamos un refresco y seguimos para adelante. Vamos, todo por Colón. Todo por Colón. ¿Recuerdan a Loco González, a otros históricos paraguayos que jugaron en Colón? Varios, Loco González. Uy, mirá, tengo que hacer memoria. Sí. No hay memoria. Pero ahora estamos viendo la actualidad, estamos sufriendo por Colón. 6 horas acá no importa, pero mañana queremos llevar la copita. Falta poco, falta muy poco. Falta muy poco. Falta poco, nos falta por Colón. Hacemos sacrificio. Bienvenido a Paraguay. Gracias. A ver, a mí lo que me llama mucho la atención, la diferencia de otras ocasiones, Aníbal, es que el hincha de Colón es muy familiero y se nota, porque vienen, por ejemplo, en vehículos la familia entera. Y otros que también abordaron algunos buses y evidentemente los chicos marcan presencia, las familias completas, papá, mamá, abuela, personas de la tercera edad que van conformando también el grupo de personas que va ingresando a nuestro país. El último reporte que yo tenía cerca al mediodía hablaba de cerca de 10.000 personas que ya habían ingresado a nuestro país vía terrestre. El otro, vía aérea, oscilaba a los 1.000. Eso evidentemente ya habrá variado y mucho a esta hora de la tarde. Eso sí, destacamos el trabajo intenso de los agentes de la Policía Nacional, de la Prefectura, así también del Grupo Lince desplegado en todos los sectores, en cada rincón de lo que es la frontera y a lo largo de esta ruta. La cordialidad, hay que destacar esto, no sé si es por una cuestión de empatía que está sintiendo el paraguayo hacia el hincha de Colón, pero también se siente en cuanto a las autoridades hacia ellos, Aníbal, a diferencia de otras ocasiones que cuando ya se generaba cierto ambiente innecesario de hostilidad. Sí, embargo, yo quiero que gane Colón, Alexis, te cuento, te digo luego, quiero que gane Colón, quiero que salga Colón campeón. Yo quiero también que gane Colón porque, bueno, primero por la cercanía fronteriza y segundo porque, ¿sabes qué, Aníbal? Creo que es una pasión demasiado similar, es un sentimiento a la muy nuestra, igual al que sufrimos nosotros cada campeonato internacional. Y sí, yo creo que en ese sentido se nos va generando más empatía de los cerristas también hacia los hinchas de Colón. Y es más, Alexis, ojalá que cuando nosotros lleguemos a la final de la Copa Libertadores de la Sudamericana, el partido se juega aquí al lado, lo más también así, la mitad más uno de este país se va al vecino país. Claro, y es impresionante también que hay muchos hinchas de cerro en la Argentina. Sí. No, claro, el paraguayo de por sí nomás luego conquista Buenos Aires. Imagínate cuando lleguemos los cerristas a una final de la Copa Libertadores de América y una hipotética final en uno de sus estadios emblemáticos. Acá, lo primero que hacen es llegar es esto, posar ya con el letrero de bienvenidos a la República del Paraguay, la bandera emblemática, evidentemente la rojinegra de Colón. Hola señora, ¿cómo está? Bienvenida a Paraguay. ¿Cómo les recibe nuestro país? Muy bien, pero no puedo hablar porque... Vaya seguido sin garganta. De tanto cantar, de tanto alentar. Me imagino, ¿cuántas horas gritando? Y con esto termino. No, desde que vine al viaje. De 700 kilómetros gritando. ¿Usted tiene garganta aún? Sí, sí. ¿Le queda garganta? Bien, para mañana. Para mañana. Hay que reservarse un poquito. Sí, aparte, 7 horas en kilómetros, 7 horas parado. 7 horas. Sí, hay más o menos 50 kilómetros de gente esperando. No se da porque haya inconvenientes en la frontera, sino por el tránsito mismo. Sí, sí, hay calcularle 50 kilómetros de gente todavía. Me dicen que la fila es 10 kilómetros hacia Formosa. Sí, pasando hasta Clorinda. Hasta Clorinda. La cárcel de Clorinda también. Sí, sí, sí. Y hay buses en Clorinda todavía barato. Listo. ¿Y el grueso de mañana? El grueso de mañana. Y se calcula 32 entradas vendidas y 1.500 entradas. ¿Esta bandera es de la familia, es del grupo, es del barrio? Sí, de mi abuelo muerto y mi nieto. Del abuelo. Sí. El abuelo que inculcó y depositó esa semillita de Colón en ustedes. ¿No ve lo que dice? A ver. Yo le puedo ayudar porque desde el cielo la familia también alienta. Y están los nombres. Está emocionado. Sí, normal. Ya lo quiero ver mañana si es que levantan la copa. Vamos a ver. ¿Ellos dónde se hospedan, Alexis, por ejemplo? Este señor, ¿dónde va a hospedarse? No importa. Por ejemplo, ¿ustedes se hospedan en Paraguay o vienen a lo que de repente pueda surgir? A dormir en cualquier lado, la plaza. En la plaza. Hay lugar, no se preocupe. Venimos hospitalidad y cordialidad. Mucha plata en Brasil, Perú, todo, mucha plata se gastó. Ah, claro, porque lo siguieron de... ¿Cuánto le costó a Alexis su venida, por ejemplo? ¿Cuánto te costó llegar a Paraguay? ¿En efectivo? No sé, en efectivo, en combustible, en... No, imagínate, para la venida de entrada, 3 días de cola para sacar la entrada, ahora 2 días para pasar y un montón. Ahora encima el tema del cepo también es un poco más difícil todo. Ahora bajar, antes era más barato. Antes era más barato. Ahora vale más la plata la de ustedes que la de nosotros. Gracias, señor. Que les guste su estadía en Paraguay. Gracias. Espero que les guste la olla. Sí, yo soy más de Olimpia, pero... ¡No! Bueno, está bien. Por Gabriel González. Ah, por el Loco González. Por el Colón ídolo. No, claro. Y ahora no te vas a ir arriba. Que sean bienvenidos a Paraguay. El cielo de Cerrita. Un juegazo. El cielo de Cerro. Es un juegazo. Tipo de selección. No valorado en su momento. Allá juega de 8, de 7 y de 3. Y juega bien siempre. Siempre está. Gracias, señor. No. Adelante. Bueno, también la empatía hacia el club Olimpia porque, bueno, uno de sus máximos referentes de su momento, el Loco Gabriel González también. Gabriel Loco González, Salustiano Candia. ¿Me explicás el tatuaje, por favor? El cementerio de los elefantes. El cementerio de los elefantes. Y los escudos que hemos ganado. El tema es que no tengo estrella, me la tiene que poner acá. Mañana tiene que buscarse un tatuador en Paraguay o se va a tatuar en Colombia. En donde sea, si sale campeón cualquiera. Pero ya está semidibujada la estrella, entonces. Ya está. Sí. Es un gran logro para nosotros, por primera vez en la historia. Sinceramente estamos muy ilusionados. Hay una movilización de alrededor de 40.000 hinchas. Hay gente que viene sin entrada, solamente viene a pasar el momento. Sí. Así que para nosotros es una gran movida, una gran ilusión. Y ojalá que podamos salir campeones, yo tengo toda la fe. ¿Primera vez en Paraguay? No, yo ya vine otra vez. ¿Trae Colón o...? Sí, siempre con Colón, siempre, con Colón a todos lados. ¿Tomó tereré? Sí, tomamos tereré allá. No soy muy asiduo, pero tomo tereré. Que sea bienvenido, que disfrute su... Gracias. Señor, ¿cuánto sufrió para llegar a Paraguay? 6 horas tuvimos de Clorinda hasta acá, 6 horas esperando. Impresionante lo que fue ese viaje. Pero vale la pena. Sí, vale la pena. Ojalá que mañana ganemos y ya la fiesta es completa. ¿Calor? No, calor impresionante. Acá no estamos... Estamos medio acostumbrados, pero no tanto así. Se puede andar tranquilo sin remera, exhibiendo un poco la buzarda, no hay problema. Sí, no hay problema, nada. Cuando tenga un poquito de cerveza de arriba, no hay problema de nada. Ahora, una recomendación, no vayan con cerveza a la cancha porque... No, esta noche se puede. Esta noche un asadito ahí. Sí, un asado, cerveza, fernet. Acá está la... San Agustín. Barrio San Agustín sería de... Pueblo, sí. Hay gente de San Agustín que estará viendo a través del cable. El mensaje para los que no pudieron venir o alguna amiga, algún compañero que no pudo venir. No, la mayoría vienen, los que son de Colón, pero y los que no están... Se lo van a ver mañana por la tele, así que le deseamos... ¿Lo que van a ver por la tele son de Unión? No, Unión no existe allá. No existe Unión, no existe. Vengo de Tierra del Fuego, Tierra del Fuego. Allá, desde el Estrecho de Magallanes. Más allá, al sur del país. No, donde no hay nada. El sentimiento de Colón se extendió al extremo sur de la Argentina. Sí, todo el país. Recorrí 4.100 kilómetros hasta acá. Pasaste por Santa Fe de venida. De Santa Fe y de ahí me vine para acá. Una doble emoción. Se le perdió la bandera. Sí, se me perdió la bandera. No, pero acá la recuperas. Hay un pueblo. Yo le puedo regalar más adelante la bandera de los porteños, azulgrana, pero no. Es similar. En un pueblo ahí, San Javier, que la tienen las chicas, así que... Acá en Paraguay, a los muchachos, a los amigos que de repente no tienen permiso de la señora, le cuesta un poco salir a la casa, de jugar el partido en la canchita del barrio, le decimos loro. El loro, porque está colgado una argolla y no puede escaparse de esa argolla. ¿Hay loros en Santa Fe? Hay loros en Santa Fe. Sí. Eso hay en todos lados. Definitivamente es una ave migratoria. Que sea bienvenido. Gracias. Eso hay en todos lados, Alexis. Aníbal, con otras denominaciones nomás. No, claro, pero... estamos en afán de paraguayizar a todos los hinchas de Colón, ya que estamos... Lo que tenés que recordarle, Alexis, a los que están viniendo, que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, porque hoy la policía estuvo sacando bebidas, tanto todo tipo de bebidas alcohólicas, a la gente que está apostada ahí en la costanera, y más aún todavía en la costanera, que por cuestiones de seguridad la gente tiene que movilizarse ahí sobria. Claro, evidentemente sí, y destacar nuevamente, Aníbal, en ese sentido, el trabajo de la policía, porque con mucho tacto sí está sacando de circulación las bebidas alcohólicas en lugares en donde está prohibido. Recordarás que en la costanera rige una prohibición de consumo del alcohol, y por ende también en base a eso se hacían controles que obviamente eran preventivos y evitaban en todo momento buscar la confrontación con los hinchas. Claro, eso es importante. Yo creo que hace mucho que no se da una situación similar en nuestro país. Sí, señor. De tanta cordialidad, por ejemplo, porque a veces venimos con eso de que vienen los de River, vienen los de Boca, vienen otros hinchas más fuertes, y ya se va generando como un ambiente hostil. Muy diferente la situación que se produce en estos momentos, y por eso esperemos que todo siga en el marco de esta tranquilidad que podemos observar de la frontera para allá y de la frontera hacia nuestra hermosa República del Paraguay. Bueno, perfecto, Alexis. Vamos a estar atentos entonces a lo que vaya aconteciendo en las próximas horas. Evidentemente, más santafesinos, más sabaleros, más seguidores del Colón van a seguir llegando, y ojalá que nuestras autoridades estén a la altura, ¿verdad?, de dar hospitalidad, seguridad y buen trato a toda esta gente que está llegando, no solamente a los argentinos, sino también a los ecuatorianos. Hablan de aproximadamente 500 ecuatorianos que están viniendo también detrás del Independiente del Valle. Sí. Apenas ve a un músico, Aníbal, a propósito, para cerrar el contacto, porque ya había algunos con acordeones, que es un sonido característico también de la cumbia santafesina. Ensayamos algunos pasitos, ya que usted esta mañana bien temprano también estuvo ensayando algunos. Pero a mí no me salió absolutamente nada, le cuento. No, pero yo también, más duro que turrón de Navidad, así para moverme. Bueno, ¿no hay ningún músico por ahí? No, había un grupo, pero ya ellos abordaron el colectivo. Y ya rápidamente pasa, ingresaron, porque imagínate aguantar más de 8 horas, y una vez que se aceleran los procesos, lo único que quieren ya es seguir transitando. Enfilar hacia el centro de la ciudad. Bueno, excelente, Alexis. Una escena muy similar a ya las caravanas. Ah, sí, estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca, y vemos entonces el peregrinar de los hinchas de Colón hacia nuestro país. Dale, perfecto. Gracias, Alexis. Enseguida volvemos contigo. 18:56 minutos, 33 grados la temperatura del momento. ¿Hacemos una pausa? Vamos a contactar ahora con Juan Carlos Usher, y vemos ya en imágenes algunos hinchas del Colón, Juan Carlos, muy motivados. Ahí le vemos un conocido entre ellos. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás? Saludos a los televidentes de C9N. No nos tuvimos que mover muy lejos para encontrarnos con estos fanáticos del Colón de Santa Fe. Ellos vinieron a acamparse aquí al lado nuestro, en el Parque Carlos Antonio López. Trajeron una casa rodante. Aquí vemos de fondo a los chicos, a los compañeros del canal, que están jugando también su campeonato respectivo. Y llamó la atención realmente de los hinchas que están aquí desde hace ya 24 horas y están aguardando con mucha expectativa lo que va a ser esta final. Acá es una fiesta. Vamos a hablar con uno de ellos. ¿Qué tal, amigo? ¿Tu nombre? Hernán, contame. Están de fiesta desde que llegaron, yo desde que pasé por aquí están cantando, tanto tiempo así. Todo el tiempo, Colón es nuestra vida. Ahora vamos a llevar a la primera estrella, la copa la vamos a llevar para casa. Perfecto. Amigo, ¿tu nombre? Vamos por la historia, vamos Colón. Historia, éxodo de Santa Fe, venimos 45.000 personas. Éxodo de todo Santa Fe está acá. Vamos, gracias Paraguay, gracias por la hospitalidad. Aguante Paraguay, aguante Colón. Díganme, son todos una misma familia, vinieron todos juntos en esta casa rodante. Sí, somos 5 que venimos de Santa Fe. Te quiero hacer una aclaración. Le agradezco a toda la gente de Paraguay que nos trataron re bien. En especial a Bazán, acá en la plaza de estacionamiento. Fue un fenómeno. Espectacular. espectacular. Están celebrando ya de antemano, están emocionados, ya nos sumamos al festejo acá. Veo que están bastante motivados también en algunas botellitas ya. ¿Qué tal la experiencia del viaje? Espectacular. La verdad que nos han atendido excepcionalmente los hermanos paraguayos y la estamos pasando muy, muy bien. Y esperemos que nos vaya bien mañana, mucho mejor. Espectacular, que ya nos sumamos a la hinchada, los sabaleros. Son la misma familia. ¿Cuál es el nombre de la familia que vinieron todos? ¿Cómo? ¿El nombre de la familia que vinieron todos juntos? Todos somos amigos distintos. Son amigos. ¿Se puede mostrar la casa donde vinieron para que la gente vea? La casa se puede mostrar. Ahí está, ahí está. Ya, todos no la final. Pero yo voy a mostrar algo también. Muy bien, no. Voy a mostrar la marca. Pero aquí atrás se puede mostrar, vamos a ver, porque lo que los muchachos acá en menos de 24 horas. A la bu. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con la que tenés en la mano. Dios me libre, qué capacidad, ¿eh? Sí, 13, no, 14, 15. Che, consume mucho el tanque, este vehículo, ¿eh? Sí, el vino santafesino, me imagino yo, le están consumiendo, están haciendo fiesta. Yo le comentaba justamente a los compañeros ayer que desde anoche ellos están aquí con su música, su fiesta, están bailando, están cantando todo el tiempo. Vamos a mostrar la casa rodante para que la gente vea cómo viajar. Vamos a mostrar, vamos a la intimidad. Eso, por la intimidad de la casa rodante. Vamos a mostrar. A ver. Ahí salió el señor que está como... Apartamento de la mesa. ¿Podemos? ¿Se puede? Señor. Ahí está. Un fanático más, Uchener, del Colón de Santa Fe. Sí, no, totalmente. Fanático del Colón ya. Mañana vamos a alentar a las 5:30 al Colón de Santa Fe. Aquí está, vinieron todos juntos. Si hay alguna duda, si son fanáticos. Soy sabalero. Todas toallas del Colón. Ropa del Colón, soy sabalero. Para que como de la puerta. Perfecto, increíble realmente. ¿Cuántas horas de viaje hicieron en este vehículo? ¿Cuántas horas de viaje? Como 10 horas, 12, porque vinimos el martes tranquilo, despacito. Vinimos disfrutando el viaje. ¿Me entendés? Paramos en todos lados. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el lunes, si Dios quiere. Cuando del viaje, nada de alcohol, nadie. Nada de alcohol, no. El vino tiene... Esto ahora, después se terminó. A disfrutar. Alcohol. Alcohol cero. Alcohol cero. Alcohol cero después. Ahora es la previa. A partir de las 12 de la noche, de esta noche, hacia adelante, alcohol cero. Perfecto, espectacular. Entonces la fiesta es la previa, entonces. Vamos a ver, conductor. Vamos a preguntar. ¿Quién maneja el vehículo? ¿Quién maneja? ¿Quién es el conductor del auto? ¿Quién es el conductor del vehículo? Yo. ¿Vos? Ahí está, la camioneta de todo. Ah, de todo, de todo. Se van turnando. Se van turnando. ¿Para qué? ¿Para manejar? Sí. No, manejo yo no. Solamente vos. Solamente yo. Ahí está, ahí un poquito más así. Club Atlético Colón. La emoción, ustedes están felices por estar acá. Lujo, una barbaridad. Ustedes los paraguayos no han atendido un espectáculo. Lujo. Se merecen los más grandes. Y espero que cuando vayan a Santa Fe lo vamos a atender de la misma forma. Y más todavía. Arriba Colón y Paraguay. Y el Loco González, que lo queremos mucho. El Loco González, jugador de Colón. Eso que queríamos contar también. ¿A quién le faltan las entradas? ¿Le faltan las entradas? ¿A quién? Le falta la entrada. Y a un compañero mío. Vinimos de allá y no tenemos entrada. Tenemos para comprarla. Está depositada la plata. Aunque no esté depositada, me dan la entrada, se la vamos a pagar en Paraní, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Queremos entrar a la cancha, ya que tanto sacrificio hicimos. 2 entraditas para vos, Loco González, que te queremos de corazón. Te llevamos la sangre, papá, a vos. 2 entraditas te pido nomás. Entonces, mira, entonces un llamado a Loco González. Hay tres fanáticos acá que no están pudiendo conseguir la entrada. Tienen el dinero, pero no están pudiendo conseguir el ticket. Ellos quieren. Si alguien les puede traer acá, venderles, ellos van a pagar la entrada. Son tres las que están necesitando. Son, vemos acá ahí. Vamos a llamarle al Loco. Las tres entradas necesitamos. La gente se puede acercar al parque de Carlos Antonio López. Estamos acá pegados a Canal 9. Y me pide la producción un canto que la hinchada siempre canta en la cancha de Colón, que es conocida como La Pecera. Me contaban que era conocida como La Pecera. Ahí van ahora, están ahí hablando. Ahí está, se juntan todos. Para poner más espacio en la música y vamos a escuchar la canción solo de ustedes. La canción de ustedes sin la música. Vamos a trabajar. Ahí está. Estamos preparando entonces. Ahí está. ¿Cuál vamos a cantar? Ya me sumé, ya estoy. Ya soy. No, está bien. Sabalero más. Un sabalero más, Juan Carlos Ullón. ¿Quién iba a imaginarse? Ahí, vos sabés, ponga huevo, mañana no podemos perder. Negro, locura. Yo soy el centenario como Frula. Negro, te quiero. Antes de sentarte que yo me muero. Vamos, vamos, Colón, y vos sabés. Ponga huevo, mañana no podemos perder. Negro, locura. Yo soy el centenario, tomo Frula. Negro, te quiero. Antes de sentarte que yo me muero. Me lo dijo una gitana, me lo dijo el corazón. Hoy cara marihuana te da para el cajón. Me lo dijo una gitana, yo no la quise creer. Yo le sigo dando el porro a la noche y al papel. Todos los de la bomba son todos putos. A la cancha del negro no quieren ir. Nosotros vamos a ir para la avenida. Y otro tate que puto se va a morir. Yo quisiera ver la vez, tate, quisiera yo ser la vez. Y que tenga un hinchada como la del Sabalé. Que lo siga en todas partes, que la neta donde va. Por eso al sabalero cada vez lo quiero más. Y cuando yo me... Muy bien, muy bien. Alguna dica pintado rojo y negro. Como mi corazón, qué alegría, qué alegría. Olé, olé, vamos negro todavía. Está para ganar sobre la cabeza, haciendo de control. Solo te pido, negro, que vos salgas campeón. Y cuando yo me muera, yo quiero mi cajón. Pintado rojo y negro, como mi corazón. Fiesta, fiesta total acá, realmente, Aníbal. Fiesta total acá, los muchachos están a full con los cánticos, la emoción, realmente. Muchísimas gracias, muchachos, muchísimo éxito. Y vamos a reiterar el pedido, tres entradas lo que hace falta, entonces. Perfecto, espectacular. Espectacular, entonces. Sí, para que todos puedan ir a la cancha. Hay algunos que ya tienen la entrada, ¿verdad? Estamos llamando continuamente, y no podemos entrar, ¿entendés? Por teléfono, todo. Depositamos la plata, tenemos todo para que ellos en regla, que ellos las cobren, no hay ningún problema en ese sentido. Si hay, por otro lado, las entradas, que alguien no va y quieren requerirlo a nosotros, no hay ningún problema, se la vamos a comprar. Perfecto, muchísimas gracias, muchachos, espectacular. El festejo, la alegría, la celebración de los hinchas de Colón que están pegados aquí al canal. ¡Vamos, Loco García! ¡Te queremos, excelente. Santa Fe! ¡Todos los negros! Aníbal. Señor. Sí, acá fiesta, fiesta total. Acá estamos, somos uno más ya acá. Está muy bien, ¿eh? Vamos a ver si podemos contactar con el Loco González. Muy bien. Vamos a ver así. Vamos a ver si pueden tomar también un poco de vino acá celebrando. Bueno, gracias, perfecto. Gracias, Juan Carlos. Bueno, dejamos de lado lo que se está viviendo aquí en nuestro país. Volvemos a Chile, donde continúan los incidentes, más imágenes del enfrentamiento entre la gente con los carabineros y el ejército chileno. Vamos rápidamente hasta Santiago de Chile. Juego que por las imágenes que reviso acá en las redes sociales de personas que están en ese lugar, estaría concentrado en el segundo piso y en el tercero, específicamente en el lado ya más bien del techo, llamas muy intensas, de hecho ya hay un tercer... ...de situaciones de que se pueda desencadenar una tragedia, porque la situación ahí, por lo que estoy viendo, ese fuego está totalmente fuera de control, ¿no? Sí, absolutamente, Caro, y respecto a lo que vos decías, a los daños y demás, son los mismos contribuyentes los que van a tener que pagar por todos los daños que se han generado. Entre los daños materiales y los daños que se generaron en materia de producción, digamos, de gente que no pudo producir, más o menos se calcula, según cifras oficiales, 4.000 millones de dólares. Una cifra que, como decíamos recién, no la va a pagar Sebastián Piñera, la van a pagar todos los contribuyentes chilenos. Esa es un poco, son algunas de las cosas que cuesta entender, ¿no?, de este reclamo o de esta serie de protestas que estuvimos viendo desde hace 21 días. Digo, pasó, me acuerdo, cuando fue la marcha donde hubo más de 1 millón de personas. En Valparaíso, donde funciona el Congreso Nacional, hubo también incidentes afuera del Congreso, incluso gente tratando de entrar al Congreso, cuando estaban tratando un proyecto de una ley que ellos mismos estaban reclamando, que tenía que ver con el aumento en las pensiones. Entonces, digo, en ese sentido, la actitud de algunos manifestantes es difícil de entender y por momento pareciera que un pequeño grupo termina empañando todo un reclamo y un pedido que tiene el pueblo chileno y que, en el que muchos están de acuerdo, pero terminan empañándolo con estos actos de violencia, con estos incendios que estamos viendo con llamas cada vez más grandes, que generan más preocupación, más movimiento de bomberos. Bien, esa es la imagen de lo que está sucediendo allí en Chile. ¿Vos estuviste en esa zona, Nacho, también? Estuvimos, sí, estuvimos en esa zona. Ahora, Gastón, respecto a lo que tiene que ver con lo que son las columnas de la plaza, ¿está toda la avenida La Alameda con incidentes o se mantienen en alguna zona en particular? No, Nacho, todo lo que es la Plaza Baquedano, Plaza Italia, el centro de la plaza donde está el monumento, hay banderas de Colo-Colo, banderas de otros clubes y demás, eso está absolutamente pacífico. Eso, el único incidente que se registra en ese lugar es cuando le tiran piedras o eventualmente alguna bomba molotov a esta ventana de la estación de metro por donde a veces disparan los carabineros. Pero toda la gente que viene sobre Avenida Providencia lo está haciendo de forma absolutamente pacífica. El incidente se da justamente sobre Vicuña Maquena, a una cuadra y media, te diría, de donde está el monumento de la Plaza Italia. Los incidentes se dan, como te diría, hacia la derecha de donde está el monumento. La gente que viene bajando desde los sectores más altos, más ricos de Santiago, lo está haciendo de forma absolutamente pacífica, a pesar, ¿no?, de este grupo de manifestantes que ahora están tratando de hacer algo, de generar una barricada, ¿ves?, tratando de meterla en el callejón, donde se estuvieron enfrentando durante horas con los carabineros. Bueno, te digo que es como si fuera, son dos postales totalmente distintas, ¿no? Porque tenés por un lado una plaza repleta de gente, por otro lado este grupo de gente que evidentemente lo que quiere es enfrentarse con carabineros, no quiere hacer otra cosa. Claro. Digamos, el motivo de su presencia hoy en la calle es enfrentarse a carabineros. No hay otra explicación del comportamiento de esta gente. Lo estamos viendo nosotros desde hace por lo menos 3 horas en una situación constante. Mientras tanto, me estoy tratando de asomar un poco más porque las llamas están creciendo. Estamos viendo que se tomó, perdón en la desprolijidad, pero estamos viendo que las llamas crecieron, que tomó la cúpula. Que tomó la cúpula ya y que también estamos viendo fuego en los sectores aledaños, ¿no? Estamos viendo ahí que el fuego no es solo... ¿Viste, Santi, eso que vos decías que de ahí salía humo? Ahora hay llamas. Ahora están saliendo unas llamadas tremendas. En ese edificio continuo. Porque aparte el viento las empieza a mover a la llama y ese es el peligro más grande. Ya son 25 las dotaciones de bomberos, te sumo, Gastón, que están trabajando en el lugar. Ahora, vos estuviste en la marcha, la más grande, la que se había autodenominado la más grande. ¿Ahora ves la misma cantidad de gente? ¿Ves menos en comparación con otros días? No, acá se está hablando de más o menos 250 o 300.000 personas en las calles, a diferencia de la otra marcha, la convocatoria es bastante menor, hay que decir, si bien es multitudinaria, 300.000 personas no es un número para nada despreciable, pero no es 1.200.000 personas como informó el gobierno oficialmente en aquella marcha que señalabas vos, Nacho. Se nota que hay mucha gente en la calle, pero no tanta como aquella vez. Claro, claro. Impresionante, 25 dotaciones de bomberos trabajando después de los incidentes que se desataron en esta concentración. Recién hablabas, Gastón, de entre 200 y 300.000 personas y un incendio intencional en una sede de una universidad allí en Santiago de Chile. La situación está totalmente fuera de control, al menos por lo que se ven las imágenes. Unos manifestantes que están alrededor de una suerte de torre que voltearon y que están empujando de manera horizontal a modo de barricada. Y me quedo con lo que vos decías, Gastón, parece que el único propósito es el enfrentamiento con carabineros. Sí, claro. Sí, bueno, mira, en esto hizo hincapié ayer anoche Sebastián Piñera en un mensaje que dio, hizo foco en la cuestión de la seguridad, pidió endurecimiento de penas justamente para la gente que comete delitos encapuchadas en las marchas, para los que saquean, justamente para estos revoltosos, para estos delincuentes que nosotros estamos señalando. Bueno, para ellos Piñera pidió penas más duras también. Convocó al Consejo de Seguridad Nacional, un consejo que incluye a los tres poderes del Estado y a los comandantes de las fuerzas de seguridad. Digo, la gente tal vez esperaba algún tipo de respuesta en relación a la Constitución. Bueno, lo que escucharon de parte de Piñera oficialmente anoche fue esto, fue un hincapié en la cuestión de la seguridad, en la cuestión de recuperar el control del territorio, un control que en su momento había desplegado una estrategia con militares. Bueno, esa estrategia no le funcionó. Bueno, impresionante lo que está pasando en Chile. Incendio afecta a sede de la Universidad Pedro de Valdivia en Providencia. La sede de Plaza Italia de la Universidad Pedro de Valdivia sería el edificio de donde provienen las llamas. A este incendio han tenido que asistir más de una veintena de compañías de bomberos. Ya escuchábamos hace minutos diciendo que son 25 las compañías, las dotaciones de bomberos intentando controlar este incendio que, a juzgar por lo que estamos viendo, es feroz. Incendio afecta a Rectoría de la Universidad Pedro de Valdivia. Informan desde Santiago de Chile. Saqueos e incendio en la Universidad Pedro de Valdivia. El decano de la facultad habló en las redes sociales acerca de lo que está pasando en la universidad. Esto en vivo y en directo desde Santiago de Chile, donde continúan las movilizaciones y donde el presidente Sebastián Piñera dijo que no va a presentar renuncia. A la parrilla y acompañando al asado. No pueden faltar las morcillas y mini morcis con o sin picantes de Ochi, las más deliciosas. Donde hay Ochi, hay fiesta. En La Misionera comenzamos el día con funcionarios capacitados para ofrecerte la mejor opción para tus necesidades. Contamos con varias sucursales en todo el Alto Paraná, siempre ofreciendo lo más nuevo en electrodomésticos y muebles de las mejores y más renombradas marcas, con el respaldo, mejor precio y la garantía que solo La Misionera te puede ofrecer, porque tu confort es nuestra misión. Las cocinas Tokio. Un momentito, vos no. ¿Qué tienen las cocinas Tokio de especial? Encendido eléctrico, superficie autolimpiante, doble vidrio que conserva mucho mejor el calor. Pero además, convierte a tu hombre en un personal chef trainer. Te lava todos los platos. ¿En serio? No. Cocinas Tokio. Todo lo que esperas de una cocina. What's Bruno the 66? Shutterstock. Budweiser 66 needed. 66 tests. 66 attempts. 66 upgrades. To create a balanced, lightly carbonated beer. Yes, quality takes dedication. Shutterstock. Bud 66. 66 brews for the right beer. ¿Qué productos recomendarías para una receta rápida? Yo recomiendo los chorizos de Viena Ochi, con picante y sin picante. ¿Y qué preparás con los chorizos? Yo preparo unos huevos revueltos con chorizo. Anotá esta receta. Corto una cebolla grande en trocitos. En una sartén frito un poquito sin quemar. Corto los chorizos en rodajas y echo en la sartén. Dejo cocinar un poquito y le echo 4 huevos medio batidos. Acompaño con pan tostado. Donde hay Ochi, hay fiesta. Y circuitos reveladores. Imágenes de circuito cerrado de la llegada y atención a la joven asesinada Mayra González en el Sanatorio San Martín, más las recientes declaraciones de su cuñada, van encaminando a la verdad sobre este lamentable posible feminicidio número 30 del país. Así se vive la final. La cifra de extranjeros que ingresaron al país entre ayer y esta mañana es de más de 8.000 personas, aunque se espera más de 40.000 en el marco de la final de la Copa Sudamericana que se disputará en la Olla Azulgrana. Varios extranjeros se encuentran realizando actividades y hasta disfrutando del sol en la costanera de Asunción a tan solo horas del gran espectáculo futbolístico. Incidentes en Mayor Otaño. Varios percances se dieron en el distrito de Mayor Otaño. Los pobladores se encuentran exigiendo que se investigue al intendente municipal y su gestión actual. Los mismos se enfrentaron a la Policía Nacional y varias personas resultaron heridas. Inseguridad en Luque. Motochorros operan con total impunidad en la ciudad. En esta ocasión, la víctima fue una joven que se encontraba esperando colectivo en una parada del barrio Laurel T. La mujer fue despojada de su mochila y su teléfono celular. Lula en libertad. El expresidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva salió de una prisión de Curitiba, donde estaba detenido desde abril del 2018, después de que un juez federal ordenó su liberación. Cientos de simpatizantes se reunieron frente al edificio de la Policía Federal para festejar la libertad. Buscan renovar la Bombonera. El proyecto esloveno que vio la luz hace un par de años se perfeccionó para ser una realidad justo antes de las elecciones que se celebrarán en Boca el próximo 8 de diciembre. Imágenes de los planos proyectados y una completa animación 3D del proceso constructivo grafica cómo se remodelaría la Bombonera. Y hay que hablar de esto porque finalmente la jueza de primera instancia de la niñez y la adolescencia del quinto turno de la capital hizo lugar al amparo promovido por el defensor del pueblo Miguel Ángel Godoy contra la Asociación de Cuidacoches de Vehículos de Asunción y Área Metropolitana. En ese sentido dispuso o dictó medida cautelar de prohibición a los denominados cuidacoches de autos de Asunción y del área metropolitana del desarrollo informal de actividades que impliquen cobro por estacionamiento y cuidados de vehículos. Ya esta decisión fue notificada incluso al propio comandante de la Policía Nacional. En una parte de este oficio remitido, repetimos, al comisario Francisco Resquín, Se habla que no pueden cobrar estacionamiento y por cuidados de vehículos automotores en las inmediaciones del Estadio General Pablo Rojas de Barrio Obrero de esta ciudad, en ocasión del evento deportivo a desarrollarse en fecha 9 de noviembre del 2019, sin que lo resuelto implique el prejuzgamiento del fondo de la cuestión, debiendo librarse oficio a la comandancia, así como ya se hizo. Bueno, ahí está el oficio remitido a la comandancia de la Policía Nacional. Y hablando justamente del estadio de la Olla Monumental, vamos junto a Lorenzo García, quien está en inmediaciones de la capital del sentimiento. Está en Barrio Obrero, Lorenzo García, y están llegando también ahí hinchas de Colón, mirando un poquito lo que es el entorno del estadio, Lorenzo. Es así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Efectivamente, estamos en el corazón de Barrio Obrero, estamos sobre la avenida Quinta y Parapití. Se están haciendo los aprestos correspondientes, ultimando los detalles para lo que va a ser la gran final mañana, esta final única de la Copa Sudamericana entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle, este equipo de Ecuador. Y está la Policía Nacional, se están colocando los carteles, los diferentes estamentos que están trabajando aquí para dar la mejor bienvenida mañana a este partido, a los visitantes, que en su mayoría hay muchos, principalmente de la camiseta de Colón de Santa Fe. Esto, la avenida Quinta se transformó, Aníbal, teleaudiencia, en un gran shopping, teniendo en cuenta que los hinchas zabaleros caminan a lo largo y a lo ancho de esta avenida Quinta, y realmente ahora que esta avenida se refaccionó, el paseo central está muy mejorado, está luciendo sus mejores galas con relación a este trascendental partido. Ahí a un costado los muchachos están colocando los carteles correspondientes, porque ese va a ser el acceso para la gradería norte, entonces se está identificando todos los sectores para el escenario deportivo, para esta Olla Monumental. Estoy en compañía de este hincha fanático del club Colón de Santa Fe. Casi que dije Cristóbal Colón, porque en nuestro país hay un equipo que se llama Cristóbal Colón, pero vos sos Colón de Santa Fe. Acá es justamente el zabaló, el pescadito que identifica al hincha sabalero. Sí, bueno, a los hinchas de Colón se los apoda los sabaleros, porque allá en la provincia de Santa Fe hay dos clubes y generalmente los hinchas de Unión eran la clase alta de la provincia, y los hinchas de Colón la clase baja. Y el sábalo es el pescado que se comercializa a los pescadores, el más pobre. Allá te puede faltar el asado, te puede faltar cualquier cosa, pero el sábalo nunca te falta. O sea, la hinchada de Colón siempre se caracterizó por ser lo más bajo, los más pobres, lo más humilde. ¿Cómo está el hincha viviendo estos momentos previos a lo que va a ser esta gran final? Yo creo que en la historia de Colón, mi abuelo es hincha de Colón, mi viejo es hincha de Colón, todos mis hermanos somos hinchas de Colón. Nunca vivimos algo así en la historia. Colón es un club chico, por decirlo, en Argentina. Hoy están viajando más de 40.000 personas de Santa Fe. Es la movilización más grande de una hinchada de un país a otro. Y es increíble. Nosotros vivimos a Colón jugando copa, peleando campeonato, jugando el descenso, y siempre, la mayoría de las veces, lo tuvimos las malas. Y vivir este momento hoy es algo increíble para todos nosotros, es de no creer. Bueno, vamos a acercarnos al papá que está filmando todo este momento histórico, por cierto, como hincha sabalero. Señor, bueno, antes que nada, darle la bienvenida como nosotros, anfitriones paraguayos. Bueno, qué mejor se puede decir con relación a este equipo de Colón que hizo de la suya y, bueno, finalmente se instaló en esta final de la Copa Sudamericana. Bueno, primero, gracias, porque realmente hemos tenido una atención en Asunción espectacular. Aparte, nosotros los hinchas de Colón, particularmente, tenemos una linda relación con el pueblo paraguayo, por jugadores en común que hemos tenido, sobre todo de Olimpia, más que nada, ¿no es cierto? Recordando mucho al Loco González. Pero bueno, como dijo mi hijo, esta es una situación muy especial para nosotros. Hemos pasado muchísimos años malos, y bueno, se nos está dando posiblemente en el momento donde futbolísticamente no estamos mejor. Pero creo que el ánimo, el fervor del pueblo sabalero, las ganas que nosotros les estamos metiendo a todo esto, es un gran motivo para que el jugador se sienta respaldado para esta final que mañana tendremos, y ojalá Dios quiera que podamos tener nuestra primera estrellita en nuestro querido escudo, ¿no es cierto? Me decía, señor, el clima es similar al de que Santa Fe, el que estamos teniendo en Asunción. Sí, el clima es similar, húmedo, mucho calor durante el día, baja a veces un poquito la temperatura de noche, pero es muy similar, o sea que en eso no tenemos nada que envidiarle a Asunción, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la amabilidad que han tenido. Bueno, ahí el chico también, uno de los hijos del señor, también filmando todo este momento histórico, porque hay que recordar que este es un momento muy esperado por todos los hinchas del Colón Santa Fe, teniendo en cuenta que ellos hasta ahora no tienen un campeonato internacional, siempre se acercaron, se arrimaron, pero nunca pudieron llegar al objetivo y bueno, mañana será un día clave con relación a todo esto. Hay efectivos de la Policía Nacional apostados en cada sector aquí de la Avenida Quinta precisamente para resguardar la seguridad ciudadana, tanto de los paraguayos como de los visitantes, de los micros pasan todavía por ahí, Lorenzo, de los buses circulan. Sí, a esta hora de la noche, Aníbal, total normalidad el tráfico. Ah, bueno, normal, ambos todavía. Carriles están habilitados, es normal. Esa es la consulta que quería su oficial. Oficial, ¿qué nos puede decir con relación a todo esto? ¿A cuándo viene allá fanático de Colón en una camioneta? ¿En qué momento esto se va a cerrar y se va estos vehículos que se encuentran estacionados? ¿En qué momento van a ser desalojados, diríamos, de este lugar? Y creemos que a partir de mañana a la mañanita se va a cerrar totalmente todas las arterias de alrededor del estadio. Pero ahora mismo hay un tráfico normal, pero hay hinchas que ya están llegando. Sí. Es decir que esta noche va a ser todo normal. Normal. No obstante, estamos los personales distribuidos cada esquina, estamos distribuidos equitativamente para el resguardo de todo el personal. Claro. Bueno, vamos a sacarnos de esa camioneta que están los chicos cantando del Colón de Santa Fe con todo. Se nota que están llegando recién a nuestra ciudad capital. Los chicos aquí entusiasmados. Ahí están los hinchas del Sabalero. Hola, ¿cómo están? De 10, gracias a Dios. Estamos de 10, estamos acá, pasamos temprano la cosa. Los paraguayos se portaron de 10 con nosotros. Decían que no iban a coñar, que todas esas cosas, pero la verdad que un recibimiento especial. Gracias a todos los paraguayos por recibirnos así como nos recibieron. ¿Cuál es el cántico que le identifica a este equipo? ¿Cuál es el cántico que le identifica a este equipo? A la casa de miedo no quiere ir. Nosotros vamos a ir para la avenida. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias. Cuentan que el sábalo, el pez, es nuestro carimbatá. Conocen, ¿no? Aquí en nuestro país. Vamos a ir actualizando justamente cantidad de hinchas que fueron ya ingresando. Un último reporte de las 19 horas. Según la Dirección de Migraciones, por Puerto Falcón, vía terrestre, ya ingresaron 12.353 personas. Está enramada 1.513. Por Encarnación, 3.363 personas. Mientras que por el puente de Yacyretá, en la zona de Yolas, 1.164 personas. Por vía aérea, 1.095 personas. Toda esta cantidad de personas citadas, estos números, guardan relación a hinchas argentinos, mientras que ecuatorianos se reporta el ingreso de 424 personas. De Barrio Obrero vamos hasta la zona de la Costanera, está Alejandra Pereira, la zona de las fiestas, la zona del FanFest. ¿Cómo está todo por ahí, Alejandra? El movimiento, el tránsito, no me digas que está un poco complicado el tránsito ahí en la zona. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo está? Un saludo para vos y para todos los televidentes. Y una verdadera fiesta es la que se está viviendo ya aquí en la Costanera con todos los hinchas de Colón. Uno llega a la Costanera y ya puede ver el color negro y rojo que se impone aquí desde tempranas horas. Los hinchas que vienen en familia. ¡Vamos, Colón! Que vienen entre amigos para esta única final que se va a disputar mañana. Y vamos a conversar un poquitito con ellos para que nos cuenten las expectativas que tienen para mañana. Estamos muy contentos, venimos muy entusiasmados. Venimos a 200 kilómetros de Santa Fe de Capital, con todo el entusiasmo del mundo, muy entusiasmado. Mi padre me lo dijo el año pasado, tenía cáncer, murió de cáncer, pobre. Y el sueño de él era verlo a Colón campeón. Cosa que yo se le doy gusto, no lo puede llegar, él no está en este momento. Tengo la ceniza de mi padre, la tengo ahí en acá en la carpa, la traje la ceniza de él. Puede ser que se lo dé, estoy llorando, güey. Perdóname, no soy... Nada, pero soy muy maricón. ¿Un valor sentimental justamente por lo de tu pueblo? Sí, soy muy sentimental. Con muy buena gente amiga acá me hicieron el favor de traerme, así que muy, muy entusiasmado. ¿Cuántos amigos vinieron? Cinco amigos. Yo, mi hermano y el compañero de mi hermano de trabajo. Familiar. ¿Qué significa para ustedes esta gran final? Es un momento único. Generaciones y generaciones pasaron y quisieron vivir este momento y no pudieron. Un privilegio. Es un privilegio que la vida nos da, por eso vos ves esta cantidad de gente. Somos más de 35.000 personas que tenemos la misma expectativa que tenían aquellos que nos inculcaron esta pasión, este sentimiento. Nuestros papás, nuestros abuelos. Y bueno, acá está el pueblo de Colón, esto es Santa Fe, esto es Argentina, para que lo vea la Superliga, para que lo vea Teis Sport, que Colón es Argentina. Colón no es solo un equipo del interior, Colón hoy está representando a la Argentina. Le damos gracias a Canal 9 por darnos la importancia, a Canal 9 de acá de Paraguay, de Asunción, que realmente le dio a Colón la importancia, la relevancia que este torneo y esta final tiene para el fútbol argentino. Muchas gracias. Y muy agradecido a la gente de Paraguay por el trato. ¿Cómo lo están pasando? No, muy bien. Se nos complicó porque somos medio raros solo por el tema del dinero. Sí. Se nos complicó el cambio. Pero bien, bien, la gente muy bien, el trato muy bueno. Y la gente sana. Y la policía de acá muy buena. Hasta ahora. ¿Eh? Gracias. Gracias, muy amables. Gracias, gracias. Gracias. Me voy a acercar también a la señora que vino con su pequeño. Santa Fe capital. ¿Cuántos años tiene? 1 año y 6 meses. ¿Fanático de Colón? ¿Ya lo estábamos Sí, desde la pancita. Desde la pancita. ¿Tiene una familia? Sí, con mi marido, Daniel, y bueno, y él, Lucas, los tres. ¿Cómo se llama? Lucas. Hola, Lucas. Hola. A ver, manos arriba con besitos hace rato. Eso. Lucas ya estaba acá paseándose, recorriendo, cantando. Sí, acá con los chicos y mañana a la cancha, así que bueno, mañana a la cancha. Voy a sacar un ratito al padre, ¿verdad? Bueno. A ver, la expectativa para mañana, señor. Para mañana 2-0. 2-0. Ganando, sí. Mucha gente que llegó desde Argentina, esperaron que tenga esa magnitud que llegaron acá. De Santa Fe, 32.000 personas aproximadamente vienen para acá. Y más 10.000 sin entrada. Así que todo bien para acá. ¿Qué tal están pasando? Hermoso, acá hermoso, precioso. Con toda esta gente. ¿Te escucha, Aníbal? Bueno, para la gente que de repente tiene como vía de escape lo que es la costanera, sin ningún problema la circulación. Vamos a salir a mostrarles, Aníbal, cómo se encuentra ahora la costanera, para que tengan en cuenta también en cuanto al tránsito, las personas que transitan muchísimo por aquí. De repente está un poquito pesado, al menos para los que ingresan aquí hacia Asunción, pero del otro lado se puede ver que está un poco más fluido. Ya, de repente también hay que tener en cuenta que hay muchos autos estacionados también en doble fila, los hinchas que se encuentran aquí en esta zona, pero dentro de todo está fluido por momentos. Bueno, perfecto, Alejandra, y destacar también que gente de la ESAP está repartiendo agua, la gente, los bomberos voluntarios también están asistiendo, proveyendo también agua a toda esta gente que está en ese lugar. La Secretaría de Emergencia Nacional está distribuyendo también colchones a las personas que van a dormir ahora esta noche ahí en la costanera a la espera del partido de mañana. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego, cambiamos de tema, vamos a hablar de lo que pasaba hoy en la Municipalidad de Arroyito. Ustedes recuerdan el escrache ayer al intendente Samuel González. Estos son escraches realmente. Recibió la repulsa de parte de toda la comunidad de Arroyito, una comunidad bastante pobre del departamento de Concepción, una comunidad que en su momento fue azotada y por qué no todavía recibe el azote de este grupo criminal que opera en la zona norte del país. Estamos hablando del EPP. Hay unas imágenes cuando se lo veía a Samuel González, el intendente, salir de este lugar en medio de cascos azules. Fíjense todo lo que le tiraban, huevos, todo lo que encontraban a su paso le tiraban en repudio justamente, según dicen, por su mala administración. Y hoy el fiscal José Luis Torres y 6 agentes policiales se constituyeron en la Municipalidad de Arroyito, por supuesto, para la realización de un allanamiento en este sentido. se retiraron varios documentos, al decir del propio fiscal interviniente, por orden del juez Hernán Centurión. Se habla de que la intendencia a cargo de Samuel González desvió unos 545 millones de guaraníes en obras fantasmas. Igualmente, hoy la Junta Municipal, después de varias discusiones, hubo cambio de posiciones y finalmente hoy terminó, digo, la Junta Municipal aprobando el pedido de intervención de la administración de Samuel González al frente de la ciudad de Arroyito. 19:40.